Buenos días con todos y todas. Tengan la bondad de tomar asiento para poder iniciar con este año. Nos quedan 2 minutos, por favor. Gracias por su colaboración. Una vez más, exteriorizamos el saludo a nombre del Consejo Nacional Electoral. Antes de iniciar la presente ceremonia, solicitamos encarecidamente colocar en silencio sus celulares para evitar interrupciones durante el evento. Gracias por su colaboración. La transparencia, la igualdad de participación y la inclusión son principios esenciales de la democracia
y el Consejo Nacional Electoral está comprometido en garantizar su cumplimiento en cada uno de los procesos electorales que lleva adelante. En este marco, les damos la más cordial bienvenida a la entrega de las autoridades electas de la provincia de Cotopaxi de las credenciales en el marco de las elecciones seccionales, Consejo de Participación Ciudadana Control Social y Referéndum 2023. Les invito a ponernos de pies para recibir el estandarte nacional. Saludamos en esta mañana a la provincia del Cotopaxi. Agradecemos la presencia de las autoridades que con su distinguida presencia enaltecen este acto y les damos la bienvenida a la doctora Elena Nájera Moreira, consejera del Consejo Nacional Electoral, al ingeniero Eduardo Toaquiza, presidente de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, a la licenciada Miriam Vega Díaz, directora encargada de la Delegación Provincial de Cotopaxi, a los vocales de la Junta Provincial de Cotopaxi, abogado Alexis Ortega, licenciada Gabriela Chicaiza, licenciada Marcela Calvo Piña, doctor Edgar Armando Rodríguez, autoridades electas, autoridades civiles, militares y policiales, representantes de las mesas de seguridad provincial, medios de comunicación, funcionarios electorales y ciudadanía que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales y redes sociales. Invitamos a los presentes a entonar las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Interpreta la banda de la Brigada de Fuerzas Especiales número 9, Patria.
hacia una democracia sostenida por la gente, con una institucionalidad fortalecida. Por ello, garantizamos unas elecciones eficientes y transparentes, siendo un hecho histórico para el Ecuador la organización de 3 procesos electorales de manera simultánea: elección de autoridades seccionales, elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, referéndum 2023. A continuación, invitamos al señor ingeniero Eduardo Toaquiza, presidente de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, quien ofrecerá las palabras de bienvenida. Señor ingeniero. Doctora Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral, abogada Tania Vázquez, gobernadora de la provincia de Cotopaxi, licenciada Miriam Vega Díaz, directora de la Delegación Provincial de Cotopaxi, abogado Alexis Ortega, licenciada Gabriela Chicaiza, doctor Edgar Armando Rodríguez, señora Marcela Calvopiña, vocales de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, abogado Paul Paredes, secretario de la Junta Provincial Electoral. Autoridades electas, señora prefecta, señor viceprefecto, señores alcaldes de los 7 cantones, señores concejales y concejalas urbanas y rurales, autoridades de las diferentes instituciones públicas de la provincia de Cotopaxi, medios de comunicación, público en general. En nombre de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, quiero extender el cordial y atento saludo a todas las autoridades presentes y a la ciudadanía en general. Quiero empezar agradeciendo a la doctora Elena Nájera y a todos quienes conforman el Pleno del Consejo Nacional Electoral por encomendar estas tan delicadas funciones de llevar adelante este proceso electoral en la provincia de Cotopaxi. Agradecer a la ciudadanía en general y a las organizaciones políticas de la provincia. El reconocimiento a todas las instituciones públicas y privadas por la cooperación interinstitucional para el proceso en las elecciones seccionales, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El agradecimiento a los ciudadanos que estuvieron en calidad de miembros de las juntas receptoras del voto, a los coordinadores de mesa, a los coordinadores de recinto y a todo el equipo desplegado en los 160 recintos electorales en la provincia de Cotopaxi. Al equipo de trabajo del Consejo Nacional Electoral, quiero empezar agradeciendo y reconociendo de manera principal al personal que realiza el área de limpieza, al personal de seguridad, a los jefes de unidad y a todos los funcionarios de la delegación provincial, quienes permanentemente pusieron todo su conocimiento y todo su contingente para sacar adelante este proceso electoral en la provincia de Cotopaxi. A los diferentes representantes de las diferentes instituciones públicas que conformaron la mesa de seguridad, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Educación, a el EPCO, CNT, Prefectura, Municipios, Secretaría de Gestión de Riesgos. El reconocimiento a los medios de comunicación, radiales, televisivos, prensa escrita, medios digitales, por la difusión de todas las actividades que se desarrollaron durante el proceso electoral de forma oportuna e imparcial. Ha llegado el día para la entrega de las credenciales, la cual significa la confianza depositada por la ciudadanía en las urnas. La Junta Provincial Electoral de Cotopaxi ha dirigido, vigilado el proceso electoral en nuestra provincia, garantizando
el cumplimiento de los principios constitucionales y legales, de manera transparente, imparcial, con eficiencia, eficacia, protegiendo que las votaciones de los escrutinios reflejen la expresión auténtica, libre y democrática de la ciudadanía. Ahora las autoridades electas les deseamos el mejor de los éxitos en sus delicadas funciones encomendadas por sus mandantes. Que su trabajo sea en base a su plan de trabajo y a sus respectivas facultades establecidas en la normativa legal. Siempre pensando en el desarrollo de la provincia, en los 7 cantones, en las 33 parroquias rurales de la provincia de Cotopaxi. Que su trabajo sea de manera coordinada con la población en general. La ciudadanía en general clama seguridad y mejores condiciones de vida. ¡Viva Cotopaxi! ¡Viva el Ecuador! ¡Y viva la democracia! Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días con todos y todas. Muchas gracias. Ecuador decidió y el Consejo Nacional Electoral cumplió con la democracia. La expresión ciudadana depositada en las urnas constituye el reflejo de que el proceso electoral 2023 estuvo cobijado por los colores del tricolor nacional. A continuación, tomará la palabra, en calidad de representante del Consejo Nacional Electoral, la vocal presente aquí. La doctora Elena Nájera Moreira. Un fuerte aplauso, muchas gracias. Muy buenos días, querido pueblo de la provincia de Cotopaxi. Gracias por estar presente. Ustedes son lo más importante de este escenario político y de este escenario ciudadano. Buenos días a todas las autoridades electas, a quienes con su voto popular han depositado la confianza. No le defrauden. Gracias y buenos días a los integrantes de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, que han hecho un trabajo arduo. Señores que conforman la Delegación Provincial Electoral de Cotopaxi, servidores públicos, ciudadanos todos. Yo no soy delegada de nadie, me perdonan, pero no estaba en la agenda. No sé dónde están los señores consejeros que se hicieron un city tour Guayas, Santa Elena y Manabí y no pudieron venir de Quito a Latacunga. Una hora. Se dieron cuenta que no estaba en la agenda porque esta consejera rebelde que no está de acuerdo con esos actos del culto a la personalidad. No veo pues las 14 personas que acompañan a la señora presidenta. No los veo aquí, que adelantan y que tocan un himno cuando ingresa, como en los viejos tiempos. ¿Y sabe qué? Aquella representante que se dice que defiende a la interculturalidad, a los pueblos indígenas, tampoco la veo. Se quitó el rótulo porque ha confirmado que venía y no ha venido. Es que una cosa es ser parte del pueblo, una cosa es haber nacido en el pueblo, una cosa es estar conectada en el pueblo y otra cosa es estar en el poder, que se les olvida los orígenes, se les olvida de dónde salen. Pero solamente para utilizarlos, ahí sí salen con el pecho erguido
diciendo que son indígenas. No se dejen asustar, ni se dejen amedrentar. Ustedes son un pueblo rebelde, un pueblo donde ha parido demasiado gente intelectual. Aquellos colegios gloriosos como el Vicente Rocafuerte. ¿Y por qué conozco tanto la historia? Porque vengo de un pueblo también de Quevedo, que tenemos mucha cercanía. De Quevedo veníamos a La Tacunga. Y aquí vino mi madre, nos trajo a estudiar. Yo muy pequeña, a mí en brazos. Pero mis hermanos vinieron a estudiar al Vicente León y luego a las Belemitas. Mis orígenes también son de acá. Mi abuela, Presentación Pérez, era de Pujilí. Por eso les digo que tengo una mezcla fuerte de Montuvia y de indígena. Y vean el resultado. ¡Qué mezcla! No nos pueden avasallar, ni nos pueden deslumbrar con las fotos, con los discursos, con la cantidad de carros. ¿Sabe qué? Que me estaba esperando una patrulla. ¿Cómo así? A cuidar la ciudad, no a cuidar a Elena Nájera. Ustedes me cuidan a mí. Me he negado, porque estas manos son limpias. Estas manos no tienen corrupción. No he preparado discursos porque solamente les estoy expresando lo que siente mi corazón. Y me siento feliz. Y cuando uno es feliz, demuestra amor. Y lo único que tengo hacia ustedes es amor y deseos de que esta provincia tenga días mejores, depositados en estas autoridades, hombres y mujeres, jóvenes importantes de nuestro erario nacional y de nuestra patria ecuatoriana. Veo unas caras que nos hemos encontrado en muchos momentos de la historia. Querida Lourdes, felicitaciones. Una mujer con la que mucha gente nos identificamos, que llama las cosas por su nombre. Nada le asusta, nada le amedrenta y no ha cambiado su autenticidad. Un aplauso para nuestra prefecta. Un aplauso para su compañero de fórmula, el señor viceprefecto. Otro aplauso para las autoridades electas, las señoras y señores alcaldes que representan los cantones de la provincia. Un aplauso fraterno para concejalas y concejales urbanos, concejales y concejales de las juntas parroquiales. Un aplauso para todos ellos. Contagia esta alegría. Y miren lo que se perdieron, este cariño efusivo de este pueblo.
hermoso, trabajador y olvidado, rebelde. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Quevedo! Y qué bueno, es mejor sola que mal acompañada. Me siento feliz. Estoy, he vuelto a mi casa, a mi hogar. Gracias. Y solamente recordarles que ustedes son los grandes jueces y juezas de estas autoridades que están aquí presentes. Es solamente un encargo. No se olviden de las promesas y los compromisos adquiridos. Y además, tienen la obligación de exigir al gobierno central las rentas oportunas, porque las obras deben llegar. Los derechos no se mendigan, se obligan. Con firmeza. Sin claudicar, porque sin rentas tampoco llegan las obras. Y también las autoridades tienen que hacer mucho sacrificio. Solamente me queda desearles éxitos en este nuevo proceso que empiezan algunos, otros que se han reelegido, y esa reelección adquiere un mayor compromiso, porque la ciudadanía vuelve a confiar. No nos defrauden, porque estamos cansados desde que nos hayan defraudado. Ya hemos probado de todo, así que no tenemos tiempo que perder. A trabajar, se ha dicho, a partir del 14 de mayo. Muchos éxitos, buen viento, buena mar. Gracias, gracias a ustedes. Un lindo día y felicitaciones. Muchas gracias a la doctora Elena Nájera Moreira, consejera del Consejo Nacional Electoral. Participar en los procesos electorales es un acto cívico y democrático en el que todos, instituciones, organizaciones políticas, candidatos y ciudadanía, somos actores corresponsables para alcanzar el anhelo común de mejores días para cada uno de nosotros. Les invitamos a observar un video institucional de las elecciones seccionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Referéndum 2023. Ecuador decidió. Nuevos sueños y esperanzas forjan la democracia multicolor del país. La expresión ciudadana depositada en las urnas constituye el reflejo de un proceso electoral cobijado por los colores de nuestra tricolor. Por el amarillo, azul y rojo que despiertan en nosotros y el orgullo de haber nacido en esta patria diversa. Organizar elecciones es una tarea colectiva, es juntar las manos de las organizaciones políticas, de la cooperación internacional, de la sociedad civil, de la academia. Es sumar voluntades de las autoridades de las distintas funciones del Estado. Es dedicarle un día a la democracia como miembros de las juntas receptoras del voto. Es el tiempo y esfuerzo permanente que entrega el funcionario electoral. Es sentir el llamado de ser ecuatoriano en cada uno de nuestros corazones. Así caminamos hacia una democracia sostenida por la gente, con una institucionalidad fortalecida que garantizó unas elecciones eficientes y transparentes, siendo un hecho histórico para el Ecuador el organizar tres procesos electorales de manera simultánea.
Elección de autoridades seccionales. Elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y referéndum 2023. Las autoridades electas gozan de la legitimidad otorgada por el pueblo ecuatoriano a través del voto. La expresión más genuina de la democracia. Éxitos en sus funciones. Junto a la gente, conduzcan por los senderos de progreso y oportunidades para todos a sus provincias, cantones y parroquias. Ecuador decidió y el Consejo Nacional Electoral cumplió con la democracia. Ecuador decidió. Nuevo. El aporte de las organizaciones políticas, la sociedad civil, la cooperación internacional y las autoridades de las diferentes funciones del Estado le han permitido al Consejo Nacional Electoral fortalecer su gestión para garantizar los derechos de participación política de todos los ecuatorianos. A continuación, procedemos con la entrega de credenciales a las autoridades electas de las dignidades de prefecta y viceprefecto y alcaldes. Pedimos a la doctora Elena Nájera Moreira que nos acompañe en la parte delante de la mesa para este momento. Recibimos ahora a la abogada Lourdes Licenia Tibán Guala, prefecta electa de la provincia del Cotopaxi. De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 25, numeral 1, artículo 37, numeral 4 y artículo 166 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el Pleno de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi confiere a Lourdes Licenia Tibán Guala la credencial que le acredita como prefecta de la provincia del Cotopaxi. Es el momento de recibir al tecnólogo Luis Alejandro Plazarte, viceprefecto electo de la provincia del Cotopaxi. Pedimos de igual forma a la consejera doctora Elena Nájera Moreira que haga la entrega de ese documento que le acredita como viceprefecto de la provincia del Cotopaxi. Muchas gracias. Le ha cedido al ingeniero Eduardo Toaquiza, presidente de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, para que haga la entrega de la credencial. Señor ingeniero, por favor. Nuestro eterno reconocimiento e inmensa gratitud al pueblo ecuatoriano, verdadero protagonista de la jornada cívica del pasado 5 de febrero, día en que una vez más se fortaleció la democracia.
A continuación escucharemos las palabras de la abogada Lourdes Licenia Tibanguala, prefecta electa de la provincia del Cotopaxi. Y Caipicaj, Jari Warmikunata, autoridad, mesa directiva, Ñukanchi, siete cantones, Cotopaxi, Mamallactamanta, Shamushkakuna, Pangua, Sikchos, Lamaná, Pujilí, Sakisilí, Latacunga, Salcedo, Tukuykunata, Shungumanta, Yupachani, Shinayata, Shungumanta, Kikinkunata, Ñukanchiman, confianza da chaskishkamanta, kunun, kai responsabilidad, hatun napaita, Kikinkunapan, Cotopaxi Shutipi, Yupachani Nipani, Yupachani. Autoridades que conforman la mesa directiva, autoridades de elección popular de los siete cantones de nuestra querida Cotopaxi, autoridades que conducen la provincia desde diferentes espacios, amigos y amigas, familiares que se han dado cita en esta gloriosa mañana para saludar los resultados de la democracia, para decirle a Cotopaxi que hoy el pueblo de Cotopaxi nos ha dado la única oportunidad que nos dicen que la provincia, los cantones, las juntas parroquiales están en nuestras manos. A ese Cotopaxi glorioso que cada uno de nosotros, cuando miramos al volcán, le miremos con respeto, con responsabilidad, pero sobre todo con la posibilidad de devolver la honestidad, la transparencia y la esperanza que tiene Cotopaxi en todas las autoridades que hoy somos dichosos de contar con la confianza del pueblo de Cotopaxi. Basta de querer ser de otra provincia. Basta de querer copiar lo que Tungurahua, nuestra vecina provincia, tiene en estos 30 años que ellos se trazaron. Quiero invitarles, señores alcaldes, voy a ser la mamá de ustedes. Quiero que me traten como buenos hijos. Quiero que no me maltraten. Quiero darle la mano a los siete alcaldes, porque a través de ustedes voy a dar la mano y trabajar por los siete cantones que hace Cotopaxi. Bien lo dijo mi querida amiga, que viene desde la Nacional, la doctora Nájera. Basta de fallarle al pueblo. Vamos a trabajar, en mi caso, 80-20. 80 de territorio, 20 de escritorio. Vamos a trabajar, en mi caso, 18-7. 18 horas al día, 7 días de la semana, para transformar esta provincia
que tanta expectativa ha creado sobre los nuevos 7 alcaldes, la prefecta y las 33 juntas parroquiales. Aspiro, queridos alcaldes, queridas juntas parroquiales, queridos concejales, que toda la lucha que hicimos para llegar a las urnas y ganar haya terminado el 5 de febrero del 2023. A partir del 6 de febrero, yo ya me puse la camiseta de Cotopaxi. Yo no esperé este momento, aunque me hayan maltratado, que vaya y que duerma hasta el 14 de mayo. No lo he hecho. He recorrido 4 veces la provincia y sé lo que voy a hacer en la provincia de Cotopaxi. Queridos amigos del subtrópico, hoy van a tener una prefecta. Vamos a trabajar. Hoy el subtrópico vive los peores momentos. Hoy el subtrópico necesita de la solidaridad de la provincia. Vamos juntos a construir esa provincia intercultural, pero esa provincia también con equidad. A mayor equidad en los 7 cantones, mayor igualdad a nivel de la provincia. Queremos unir pueblos, queremos unir provincias. Invito, señores alcaldes, me he trazado el sueño de los cotopaxenses, unir Pangua con Ambato, y lo vamos a hacer porque creemos que tenemos que dar ese salto. Vamos a reconstruir los 16 puentes en el subtrópico y vamos a trabajar de la mano de toda la provincia. Vamos a trabajar de la mano del sector productivo de Cotopaxi. Vamos a trabajar de la mano del movimiento indígena de Cotopaxi, cuyo presidente está por allá al fondo, compañero Alex Tuapanta. Invito a trabajar por la provincia. Señora gobernadora, su responsabilidad con el gobierno nacional de hacer entender lo que dijo la señora consejera. Esta no debe seguir siendo una provincia de tercera ni de cuarta para que no le interese a las autoridades nacionales. Esta va a ser la provincia con mayores oportunidades. Estamos cerca al aeropuerto, tenemos carretera, tenemos un aeropuerto aquí. Tenemos las mejores tierras, tenemos gente trabajadora y un día Cotopaxi dejará de ser una provincia de migrantes, de desnutrición, de inseguridad, de pobreza, de desigualdad. Los retos están puestos. Gracias, pueblo de Cotopaxi, por esta gran oportunidad. No les vamos a defraudar. Vamos a trabajar en aras de convertirle a la provincia de Cotopaxi en una provincia productiva y turística. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a la prefecta electa de la provincia del Cotopaxi. Empezamos ahora con la entrega de credenciales para las dignidades de alcaldes. Pedimos al ingeniero Eduardo Toaquiza, presidente de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, para que haga la entrega de la siguiente credencial. Y recibimos al señor doctor Cristian Fabricio Tinajero Jiménez, alcalde del cantón La Tacunga. Con el texto citado anteriormente, Cristian Fabricio Tinajero Jiménez recibe la credencial que lo acredita como alcalde electo del cantón La Tacunga.
Hacer democracia es reconocer la voluntad de la gente, es construir país. Es el momento de dar paso a la intervención del alcalde electo del Cantón La Tacunga, el señor doctor Cristian Tinajero Jiménez. Tenga la bondad. Buenos días, Cotopaxi, La Tacunga. Séame permitido expresar ese saludo de respeto, de cariño a la vez, a las autoridades del Consejo Nacional Electoral aquí presentes, a las autoridades de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, a las autoridades civiles, militares, eclesiásticas de la provincia y de cada uno de sus cantones. Ese saludo de cariño a las autoridades electas, a la señora prefecta, al señor viceprefecto, a los alcaldes de los 7 cantones, a las y a los concejales, a todos y cada uno de los miembros de las 33 juntas parroquiales. Pero ese saludo de cariño, acompañado de un abrazo fortísimo, rompe costillas a todos y cada uno de ustedes, estimados amigos, compañeros, que hoy nos honran con su presencia, porque ustedes son los verdaderos actores de la democracia, no solo de esa democracia representativa, de la cual tenemos nuestras dudas, sino más bien de esa verdadera democracia participativa que emerge de las entrañas de un pueblo históricamente marginado, pero a la vez de ese pueblo libérrimo que se organiza, que lucha, que con una voz altisonante reclama y reclama de pie sus justos derechos y reivindicaciones. Hoy entonces asistimos, en el marco del cumplimiento de la normativa legal vigente dispuesta en el Código de la Democracia, en el Reglamento de Elecciones también, a recibir estas credenciales que nos ubican hoy ya como autoridades en el uso de nuestras competencias y atribuciones para dirigir los destinos de los distintos niveles de gobierno en la provincia. Pero más allá de la legalidad, lo realmente valioso es esa legitimidad que hemos recibido cada uno de nosotros a través de ese voto de confianza depositado el 5 de febrero y que hoy demanda y que hoy exige de cada uno de nosotros responder con acierto, con compromiso y con profunda vocación de servicio a esos requerimientos de cada uno de ustedes, estimados amigos. Esa es la legitimidad. Y por eso nuestro reconocimiento y gratitud imperecedera a cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos llegar con ese mensaje de esperanza, de días mejores para la provincia y para los cantones. A pesar de que atravesamos una profunda crisis política, social, económica, a pesar de que la palabra de quienes hacemos política está devaluada, a pesar de que no existe confianza en quienes ejercen la cosa pública, ustedes nuevamente, con alegría y con entusiasmo, han confiado en nosotros. Y por eso es que en esta mañana queremos decirles, no les vamos a defraudar. Desde el primer momento de nuestra acción en la administración pública, tengan la plena seguridad que vamos a ejercer las acciones que nos correspondan para alcanzar ese objetivo que es común, ese objetivo que es de todos. Mejorar la calidad y la condición de vida de nuestros pueblos. Hacia allá entonces
vamos a dirigir nuestros esfuerzos. Las tareas son grandes, los retos son inmensos, pero de seguro que si unificamos esas tareas, esos compromisos en cada uno de nosotros, esa tarea y ese camino que puede en algún momento presentarnos problemas y dificultades, será más fácil de caminar en la unidad de las autoridades, pero también en la unidad con nuestra gente. Las tensiones y los problemas de Cotopaxi y de Latacunga son múltiples, están acumulados por años. Necesitamos hacer, decía la señora prefecta de Cotopaxi, esa provincia productiva, esa provincia de turismo. Yo me atrevería a complementar el hecho de que necesitamos también en los siete cantones devolver la tranquilidad, devolver la paz, devolver la posibilidad de que nuestros niños, de que nuestros jóvenes, de que nuestra gente en los barrios y en la comunidad pueda trabajar, pueda desarrollar su actividad económica, productiva, académica también. La seguridad será tarea de primer orden para el alcalde de Latacunga. Y allá vamos entonces a trabajar en territorio, en las 5 parroquias urbanas, en las 10 parroquias rurales, a consolidar un nuevo modelo de gobierno, un gobierno abierto, cercano a la gente, en el cual desde abajo hacia arriba la participación de la ciudadanía sea la piedra angular del desarrollo y de la toma de las principales decisiones. Cotopaxi y Latacunga necesita también ampliar y mejorar la cobertura de sus servicios básicos. Agua de consumo humano, agua potable, agua de regadío, necesita alcantarillado. Han sido más de 10 años que ha quedado ahí en la mesa de la discusión y del debate quizás el plan maestro de alcantarillado. Son más de 34 millones de dólares que no le corresponde a las autoridades, que es consecuencia del trabajo honesto de los cotopaxenses y de los latacungueños, que hoy está en riesgo y que hoy decimos desde este espacio y desde esta tribuna, necesitamos el concurso de todas las autoridades de la provincia para destrabar esos problemas y dotar de agua, de alcantarillado, de un mejor saneamiento ambiental a cada uno de los latacungueños. ¿Por qué no también a nuestros hermanos de los distintos cantones que se van a ver favorecidos con este proyecto? Latacunga, Cotopaxi, necesita de un mejor sistema vial. Necesitamos planificar con una visión de largo plazo, de aquí a 30, 40, 50 años, un plan masa, un plan macro de viabilidad en los cantones, en la parte urbana, así como también principalmente en la parte rural, para sacar la producción, para permitir que nuestra gente se pueda movilizar con tranquilidad, para con un criterio de prevención también de cara a lo que puede suceder con una posible erupción del Cotopaxi, podamos precautelar la vida, la seguridad y la integridad de nuestra gente. Hacia allá vamos entonces a volcar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, a esa Latacunga bonita, moderna, segura, de la cual todos nos podamos sentir orgullosos. A esa Latacunga de derechos de nuestra gente, de los grupos vulnerables, también de los derechos de nuestra naturaleza, a esa Latacunga incluyente, inclusiva. Y por eso en la parte final quiero exhortar, hacer la invitación respetuosa, comedida, a cada uno de ustedes, a que nos acompañen a traducir estos grandes sueños en hechos reales, en hechos concretos, a que sean partícipes del cambio y la transformación. Las autoridades por sí solos no tendremos la varita mágica para transformar la realidad. Son ustedes quienes con sus consejos, son ustedes quienes en esa experiencia cotidiana
de conocer de cerca los problemas, así como también las soluciones van a guiar y orientar por el mejor destino, por el mejor derrotero del éxito, del desarrollo, de esa satisfacción y orgullo de ser cotopaxenses, de ser mashcas. La honestidad, la transparencia y el servicio serán las virtudes del municipio de La Tacunga en los próximos 4 años. La gratitud inmensa a nuestras organizaciones políticas, de manera particular a la Alianza Unidos por la Seguridad y la Vida, a nuestro partido hermano, al Partido Socialista, pero principalmente a ese partido que desde joven me enseñó los valores del trabajo, la honestidad, de la lucha, del compromiso social. A ustedes, estimados amigos de Unidad Popular, muchísimas gracias. El reconocimiento a los militantes, el reconocimiento a la familia y a los amigos. Muchísimas gracias. ¡Que viva Cotopaxi! ¡Que viva La Tacunga! ¡Que viva su gente! Continuamos con la entrega de credenciales a los señores alcaldes electos de la provincia del Cotopaxi. Pedimos ahora la presencia del presidente de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, ingeniero Eduardo Toaquiza, para que nos acompañe aquí en la mesa. Y llamamos en este momento al señor ingeniero Hipólito Iván Carrera Benítez, alcalde electo del Cantón La Maná. Buenos días, buenos días. Solamente para indicarles que en el momento en que estaba interviniendo, cortaron desde el CNE la transmisión de YouTube. Desde ya rechazamos esta forma de violencia de quien dice defender los derechos de las mujeres. Es mentira. Solamente para que ustedes sepan, y les invito a que reproduzcan en sus celulares mi intervención. Pueblo de la Maná, La Tacunga, Cotopaxi entero, reproduzcan en sus celulares. No necesito cámaras, solamente las de sus fotos, las de sus celulares. Gracias. Entonces, en estos instantes, se entrega la credencial a la doctora Elena Nájera Moreira, consejera del Consejo Nacional Electoral. Invitamos ahora a la licenciada Miriam Vega Díaz, directora encargada de la Delegación Provincial Electoral de Cotopaxi, para que nos acompañe y en este momento recibir al señor alcalde del Cantón Pangua, señor Wilson Giovanni Correa Ocaña. Con el texto citado anteriormente, Wilson Giovanni Correa Ocaña recibe la credencial que la acredita como el alcalde electo del Cantón Pangua. Pedimos a continuación al señor abogado Alexis Ortega, vocal de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, para que nos acompañe en la parte frontal de la mesa directiva. Es el momento de recibir
al alcalde del Cantón Pujilí, el señor tecnólogo José Alcides Arroyo Cabrera. Recibe la credencial que lo acredita como el alcalde electo del Cantón Pujilí. Con el texto antes citado, José Alcides Arroyo Cabrera recibe la credencial que lo acredita como alcalde electo del Cantón Pujilí. Felicitaciones. Ha solicitado hacer uso de la palabra. Señor alcalde, por favor. Creo que ahí está bien. Que viva Pujilí, que viva Cotopaxi y que vivan todos ustedes, queridos hermanos, querido pueblo, hermanos fraternos, quienes con la fuerza que tiene este volcán, con la fuerza que tiene el Cotopaxi, más vale que no nos quiten nuestros derechos, más vale que quizás no violenten nuestras claras consecuciones, porque al igual que nuestro gran coloso, al igual que nuestro gran volcán Cotopaxi, sabemos reaccionar y no habrá poder humano que nos pueda contener. Si usted es rebelde, acá también está, quizás no un alcalde, pero sí un ciudadano, sí un cotopaxense, que sabrá hacer escuchar su voz. Y quizás, cuando fue el momento de hacerlo, cuando fue el momento de ayudarnos, cuando fue el momento de devengar su sueldo y trabajar para que la democracia sea respetada, para que los derechos sean respetados y no sean vulnerados, pusieron sus manos sobre sus oídos, quizás cerraron sus ojos y callaron su voz. Ojalá Dios permita que en esta provincia eso nunca más vuelva a suceder. Que en esta tierra se nos respete como los seres humanos que cada uno de nosotros somos y el respeto que cada uno de nosotros merecemos. ¿Cuántos discursos políticos hemos escuchado? ¿Cuántas realidades nos han mentido? ¿Cuántos castillos en el aire en campaña hemos edificado? Hoy es la hora, hoy es la oportunidad de que esas promesas se cumplan, de que esos castillos bajen y de que por fin, por fin, por fin, el progreso de esta provincia se plasme en una sola realidad. No les puedo decir nada, quizás no les voy a dar un discurso político, pero quiero darles palabras que salgan de este corazón y comprometer mi trabajo, por supuesto que lo voy a hacer. Comprometer mi esfuerzo, mi sacrificio, mi tiempo y hasta mi seguridad para que, si Dios permite, esta provincia no sea nunca más vulnerada en sus derechos, para que nunca más, como bien dijiste, apreciada y respetada Lourdes, no se nos considere como una provincia de segunda y de tercera, donde no se nos dé la oportunidad de demostrar lo grande que somos y en lo grande que somos poder cobijar esta gran responsabilidad que hoy el pueblo entero, a través de su voto, nos ha dado. Quisiera extenderme simplemente en hacerles un llamado, primero de felicitación a cada una de las autoridades aquí presentes, y segundo, una llamada de compromiso. Pujilí no merece, Cotopaxi no merece, el Ecuador no merece que nuevamente la Fiscalía siga allanando nuestras instituciones, que nuevamente nuestras autoridades, con grilletes en el tobillo, sigan administrando y hablando de seguridad, de paz y de bienestar. Es hora del cambio, por supuesto que es hora del cambio, pero principalmente es hora de la humildad. Mientras todos los aquí presentes tendremos un sueldo por 4 años, ¿cómo están nuestros hermanos? ¿Cómo están nuestros vecinos? ¿Cómo están nuestros conciudadanos? Ojalá Dios permita que esos maravillosos discursos que podemos dar puedan ser finalmente plasmados en la realidad que esta tierra, que esta gloriosa tierra necesita. Quiero decir, finalmente, Dios permita que podamos vivir futuramente la verdadera democracia y que ustedes, ojalá, puedan garantizar algún día que los derechos, que los respetos y que sobre todo la dignidad del ser humano prevalezca en esta tierra. Muchísimas gracias. ¡Que viva Cotopaxi!
Solicitamos en este momento la presencia de la vocal de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, licenciada Gabriela Chicaiza, para que nos acompañe en la parte frontal de la mesa. Es el momento de recibir al señor alcalde de Salcedo, el señor abogado Juan Paul Pacheco Velázquez. Con el texto citado anteriormente, el abogado Juan Paul Pacheco Velázquez recibe la credencial que lo acredita como alcalde electo del Cantón Salcedo. Gracias por su presencia. El señor abogado Juan Paul Pacheco Velázquez ha solicitado la palabra. Álcele un poquito, por favor. Buenos días o buenas tardes. Muy buenos días a todo el noble pueblo de Cotopaxi, a la mesa directiva que nos está acompañando, a nuestra señora gobernadora, a todos los miembros de las diferentes direcciones, a todos los compañeros alcaldes, a la señora prefecta, al señor viceprefecto, los compañeros concejales, concejalas, los miembros de las diferentes juntas parroquiales, diferentes medios de comunicación, pero el saludo cordial e importante para ustedes, para el pueblo hermoso de Cotopaxi, que hoy por hoy nos está dando la oportunidad histórica de poder servir en cada uno de nuestros cantones y de nuestra provincia. Recordar y decir y exigir los derechos de que nos ayuden directamente desde el Estado Central. Señora Gobernadora, un pedido formal. Tenemos el IVA por recaudar. En el caso puntual del Cantón Salcedo, más de 2,5 millones de dólares que serviría mucho para la obra pública. Confiamos que por su intermedio nos dé la posibilidad de que este IVA regrese a las arcas municipales y se pueda reflejar en alcantarillados, en vías, en agua potable. Otro pedido importante, y disculpe que tome el abuso, la seguridad, señora gobernadora. Queremos que nos ayude con la seguridad en el Cantón Salcedo. Usted es oriunda del Cantón Salcedo y pedimos que nos reciba, si es posible, la próxima semana para trabajar en un plan de seguridad donde que todos los ciudadanos del Cantón Salcedo seamos beneficiados. Señora prefecta, hemos conversado con usted y hemos visitado diferentes lugares. Hemos palpado la realidad vial que tiene el Cantón Salcedo. Hemos hecho ya un compromiso que es importante que todo el cantón y toda la provincia se entere. Vamos a trabajar mancomunadamente con las prefecturas, con las juntas parroquiales y con las alcaldías para mejorar la situación vial del Cantón Salcedo. Es un compromiso que lo hicimos en elecciones y es un compromiso que lo van a plasmar en un par de meses, en un par de años, cuando finalicemos este compromiso que hemos adquirido con ustedes. Señores compañeros alcaldes, a trabajar mancomunadamente. Pedir a Dios, al Todopoderoso, que nos ilumine, que nos dé honestidad, que nos dé sabiduría, eficacia y eficiencia para hacer bien las cosas. Y finalmente, compañeros concejales, que no haya mayorías ni minorías. Trabajemos por un bien común que se llama el Cantón Salcedo. Señoras y señores, muchas gracias. Buenos días con todos. Continuamos. Invitamos al vocal de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, doctor Edgar Armando Rodríguez, para que nos acompañe en la parte frontal de la mesa. Y recibimos en este momento al señor alcalde del Cantón Saquicilí, el magíster
Edison Javier Velázquez Martínez. Ahora destacamos la presencia del señor alcalde del cantón Saquicilí. Con el texto citado anteriormente, Edison Javier Velázquez Martínez recibe la credencial que lo acredita como alcalde electo del cantón Saquicilí. Buenos días con toda la mesa directiva, con todo este lindo pueblo de la provincia de Cotopaxi, señora gobernadora, autoridades que nos acompañan, toda esa linda gente de Cotopaxi que se ha dado cita en esta mañana. Es importante agradecer a mi linda gente del cantón Saquicilí por darme nuevamente ese voto de confianza y volver a ser alcalde nuevamente en mi querido Saquicilí. El compromiso que me quiero hacer con todos los saquicilenses, con toda la provincia de Cotopaxi, continuar trabajando en beneficio y en el desarrollo de la misma. Contento de que esta vez, con estas nuevas autoridades, con la señora prefecta, la señora gobernadora, ya hemos estado articulando ese trabajo importantísimo que tenemos que continuar trabajando en beneficio de cada uno de nuestros cantones. De igual manera, el compromiso que quiero hacer con los señores concejales de mi querido cantón, que no exista ni mayorías ni minorías, unirnos todos por el beneficio del mismo. De igual manera, trabajaremos con mis tres juntas parroquiales que están presentes y continuaremos con el desarrollo del cantón Saquicilí. Buenos días, muchas gracias. Ahora pedimos la presencia de la señora Marcela Calvo Piña, vocal de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, para que nos acompañe delante de la mesa. Recibimos en este momento al señor alcalde del cantón Sichos, el magíster Óscar Vinicio Monje Tipán. Con el texto citado anteriormente, Óscar Vinicio Monje Tipán recibirá la credencial que lo acredita como alcalde electo del cantón Sichos, Jardín Colgante de los Andes. Tomará la palabra el señor alcalde del cantón Sichos. ¡Que viva Cotopaxi! Estamos medio dormiditos. ¡Que viva Cotopaxi! Queridos amigos y amigas de la mesa directiva, estimada señora gobernadora de la provincia de Cotopaxi, estimada doctora Lourdes y el señor viceprefecto,
Estimados compañeros, alcaldes, concejales, concejalas, presidentes y vocales de las juntas parroquiales, autoridades que se encuentran aquí presentes y el digno pueblo de Cotopaxi y en especial del Cantón Sitges que me acompañan. Para mí, recibir la credencial es un honor porque voy a representar orgullosamente a mi querido Cantón Sitges. Porque esta credencial que hoy recibimos, más que un discurso, es el compromiso de hacer realidad las obras que nuestros cantones y en especial Sitges lo necesita para ese desarrollo y ese progreso. Aquí estamos hoy recibiendo, estimados compañeros alcaldes, las credenciales, y desde hoy quiero pedirles a ustedes que trabajemos unidamente, porque el Cantón Sitges tiene esa dicha de estar unido, limitado con los cantones de Pujilí, La Maná, Saquicilí y La Tacunga. Y en estos lugares donde hemos sido unidos, muy pocas veces se ha coordinado trabajo. Y hoy queremos hacer historia, queremos dar una muestra de que la política es el arte de servir y no hacer lo que han venido haciendo muchas veces y que está dejando a la política en mal símbolo. Hoy, con esta nueva generación de administradores, vamos a hacer una provincia diferente. Y de seguro, señora prefecta, de seguro va a poner los ojos y el presupuesto conjuntamente con nosotros para todos los 7 cantones, no escogiendo cantones de aquellos donde haya más población de votación pensando en una reelección, sino pensando en el desarrollo de la provincia y de los 7 cantones, queridos compañeros y compañeras. Aquí va a tener a un compañero alcalde que siempre va a estar poniendo la voz de protesta cuando haya que poner la voz de protesta, pero también siempre apoyando a las buenas decisiones que estén encaminadas para el desarrollo de la provincia y de los cantones, y en especial de mi querido Cantón Sitges, que es el cantón más joven. Por ello, desde ya, auguro muchos éxitos a cada una de las autoridades. El compromiso, más allá de las banderas con que hayamos llegado, es el compromiso con nuestra población. Nuestros campesinos en las comunidades, en los recintos, están deseosos y están de sed de agua, de vía, de impulso al emprendimiento, de impulso a la parte turística, porque es las únicas maneras que nos van a sacar de este desempleo que vivimos en el Ecuador. Hoy es un compromiso desde el territorio más pequeñito, desde la junta parroquial, desde el cantón y la provincia, hacer que esta provincia sea grande y sea grande para siempre y sea el ejemplo para el Ecuador. Muchas gracias. Buenos días. Con la veña de la mesa directiva nos ha solicitado, como es justo, pues, el pronunciamiento del señor alcalde de Pangua, que también quiere hacerlo. Es justo, ¿no es cierto? Un fuerte aplauso. Señor alcalde, tenga la bondad. Tenga la bondad. Que la justicia prime en cada uno de nuestros corazones, especialmente de los hermanos cotopaxenses. Tengan ustedes un saludo cordial desde Pangua, Cotopaxi, el ícono mundial de la vida, fuente de agua. Saludarles a cada uno de ustedes, distinguidas autoridades, nuestra prefecta electa,
ahora ya prefecta con su llave de la provincia, a nuestra doctora Tañita Vázquez, gobernadora. Decía, en algún espacio tenemos ahora dos mujeres guerreras que nos van a representar con dignidad. Un fraterno saludo a nuestro subtrópico, a nuestro hermano Cantón La Maná, que solo el río Calope nos separa. Ahora nos impide la conectividad por la falta de 9 puentes. Uno de ellos, el principal, el que nos conecta con el Cantón La Maná, a la altura de Calope, de Garrido. Un hijo de Pangua, un hijo del monte, orgullosamente ahora aquí, compartiendo con cada uno de ustedes lo que Dios nos ha permitido. Transmitiendo el sentimiento y el clamor de la ciudadanía, no solamente de poncho, no solamente de terno, no solamente de sangre azul. Aquí está el mestizo, aquí está el montubio, a mucha honra, con los principios de mi padre, con los principios de mi familia y con los principios de mis maestros pangüenses y con la oportunidad que Dios me ha permitido a lo largo y ancho del país, siempre practicando los principios básicos divinos. Amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy, para mí, es un espacio tan especial recibir la llave de la administración de mi querido cantón. Gracias, hermanos y hermanas pangüenses, que depositaron esa confianza en mí, que depositaron la confianza en un compañero agricultor campesino que honrosamente se ha ganado la decisión de la mayoría. Y ahora tenemos la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. Me da mucha alegría. Me siento muy comprometido, muy contento. Esa es mi cualidad natural. A mis hermanos cantones, a nuestros queridos concejales, a nuestros distinguidos vocales de las juntas parroquiales, un llamado a la unidad, como así lo hemos venido haciendo desde el primer día en que conocimos los resultados oficiales. Gracias, querida prefecta, por ese incentivo, por esa visión que ahora coincide y conjuga con lo más común, que es el servir y no servirse, como la vieja práctica administrativa y política. Un saludo nuevamente a todos y cada uno de ustedes, y especialmente a la provincia de Cotopaxi. ¡Que viva Cotopaxi! ¡Y que viva Pangua! Muchísimas gracias. También nos ha pedido, y por justicia, la palabra el señor alcalde de La Maná, el señor ingeniero Hipólito Carrera Benítez. Con eso concluimos. Por favor, señor alcalde. Expresar el cordial saludo a nombre de la ciudad de La Maná a las autoridades que hoy nos honran con su presencia, de las distintas instituciones del Estado, de manera especial a la señora gobernadora de la provincia de Cotopaxi, como es la representante del Ejecutivo, la doctora Tania Vázquez. Felicitar asimismo a la señora prefecta electa hoy, desde hoy en funciones, a la doctora Lourdes Estibán, al señor viceprefecto, a los colegas alcaldes y, cómo no, a los compañeros concejales de los distintos cantones de nuestra provincia, a los presidentes y vocales de juntas parroquiales y, cómo no, a toda esta gente que se ha dado cita a este evento democrático que han venido a respaldar a sus autoridades. Hoy es un día histórico, un día donde ha primado la democracia y se ratifica el triunfo del 5 de febrero de todas las autoridades. Asimismo, saludar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, tanto provincial como nacional. Han hecho su trabajo. Una institución transparente que no ha permitido que se viole la voluntad del pueblo cotopaxense. Felicitaciones a ustedes. Queridos colegas alcaldes y querida prefecta, aquí tienen un amigo,
un compañero, un hombre de lucha, para forjar el verdadero Amashúa, Amaquilla y Amayuya. Cuenten conmigo, mis queridos amigos y compañeros. Seré crítico cuando tenga que ser crítico, pero un crítico con propuestas, porque solo así crecen los pueblos y se forjan la democracia, mis queridos amigos. Aquí estoy presto y dispuesto, con la poca o mucha experiencia que hayamos adquirido en el periodo más duro de la historia de la humanidad como autoridad. Una pandemia, paralizaciones, crisis económica, pero hemos sacado adelante a la bella La Maná. No los voy a defraudar, mi querido pueblo. Ese encargo que ustedes nos hicieron el 5 de febrero está bien resguardado, porque aquí hay transparencia, honestidad, y vamos a seguir trabajando para que la historia nos recuerde, mis queridos amigos. No me queda más que felicitar, desearles éxitos, suertes, trabajemos como verdaderos hermanos cotopaxenses, a mis colegas de Sichos, de Pangua, de Pujilí, que muchas veces me tocó tirarme al hombro a mis vecinos de sus cantones. Yo sé que la jurisdicción de ustedes está lejos, pero la ayuda siempre estuvo de La Maná, con la mano extendida, y siempre va a ser así, porque vamos a trabajar por esta provincia, para que esta provincia sea mucho más grande de lo que es. A mis compañeros concejales, que no haya ni mayoría ni minoría, aquí estamos para servir a los lamanenses, y por qué no, para servir a todos los cantones de Cotopaxi cuando se requiera de la ayuda de los lamanenses. Un abrazo profundo a todos ustedes. Que Dios nos bendiga. Kaya Gama Yupaychani. En este momento pedimos un fuerte aplauso para todas las autoridades electas de la provincia del Cotopaxi. Prefecta, viceprefecto, alcaldes, que ya recibieron sus credenciales. A continuación, procedemos con la entrega de credenciales para las concejalías urbanas, rurales, de los 7 cantones de Cotopaxi. Para garantizar la logística y operatividad del acto, procedemos a nombrar a los concejales y vocalías de las juntas parroquiales, quienes permanecerán en sus asientos y, al ser nombrados, nos mostrarán sus respectivas credenciales. Vamos entonces inmediatamente a dar lectura y empezamos con la Tacunga. Señores concejales, hombres y mujeres, Chacón, Galarza, Nancy, Cecilia, Cajilema, Salguero, Carlos, Javier, Molina, Quinteros, Cristian, Rodrigo, Veloz, Malabé, María, Esther, Bastidas, Bravo, William, Robert, Jaya, Catota, Marta, Cecilia, Plazarte, Agama, Ángel, Eustorgio, Pila, Lema, Marco, Germánico, y Valenzuela, Pila, Esteban, Santiago. Hacemos el registro de la fotografía correspondiente. Muchísimas gracias. A continuación, nombraremos a los miembros que integrarán las juntas parroquiales, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. Muchas gracias. Es que me voy a confundir. No. Es que te viene el concejal. No, concejalías.
Vamos con los consejeros. Muchas gracias. Tomamos asiento. Ahora llamamos a los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de ser parte del cuerpo colegiado del Cantón Pujilí. Arroyo Zambrano Raúl Antonio. Caiza Chicaiza Miriam Susana. Tucumbi Chuchilán José Reinaldo. Chusín Cuyo María Delfina. Tigasi Huamangate María Florinda. Toaquiza Quindigalle Jorge Roberto. Y Chaluisa Humajinga Zaida Rocío. Muchísimas gracias. Llamamos inmediatamente a los señores concejales del Cantón Pangua. Bichisela, Bichisela, José David. Caiza Puma, María de Lourdes. Chancusi, Chancusi, Nancy Marlene. Rivera Bravo, Franklin Omar. Y Arcos Parra, Manuel Casimiro. Listo, muchas gracias. Llamamos a los hombres y mujeres que recibieron las credenciales para concejales del Cantón Salcedo. Villasís Hualpa Walter Fernando. Jami Minta Luis Gerardo. Santa María Tipantasi Natalia del Rocío. Navas Jurado Diana Carolina. Naranjo Jerez Lucía del Rosario. Sopa Tixe Tania Abigail. Y Barrio Nuevo Chasipanta Néstor Alfonso.
la foto correspondiente con el señor alcalde y la señora prefecta. Gracias, Salcedo, por su presencia. De igual forma, llamamos a los señores concejales del Cantón Sichos. Jácome Erika Belén. Jácome Tinoco Erika Belén. Granja Maldonado Marco Rafael. Porras Pérez Mario Germán. Licintuña Lutuala Carlos Armando. Y Ayala Pastuña Rosa. Pedimos a su señor alcalde y a la señora prefecta, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Viva Sichos! Convocamos a los señores concejales, hombres y mujeres del Cantón Saquicilí. Cocha Choloquinga José Miguel. Toapanta del Valle Juan Carlos. Toapanta Guanoquiza Germania Maritza. Salazar Perdomo Nelly Margot. Y Logro Payo Luis. Tenga la bondad. El señor alcalde de Saquicilí, por favor. Muchas gracias. Cantón La Maná, Sánchez Castillo Galo Patricio, Arana Mosquera Andrea Elizabeth, Garrido Erazo Jacqueline Alexandra de la Dolorosa, Chicaiza Chiriboga César Enrique y Abad Frutoso Wilson Bárbaro. Gracias. ¡Viva La Maná! Iniciamos la ronda de las juntas parroquiales.
los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, aquellos que están lo más cercano posible a su territorio. Iniciamos con la parroquias del Cantón La Tacunga, 11 de noviembre. Mena, Bella, Lisset. Pacheco, Jiménez, Ruth, Elizabeth. Mena, Veloz, Olge, Rodrigo. Corrales, Mena, Edwin, Giovanni. E Hinojosa, Iturralde, Julio, Emilio. Por situación del tiempo, un poquito más rápido. Tomamos la foto y continuamos. Tenga la bondad. Que se preparen. Parroquia rural del Cantón La Tacunga. Alaques. Pucuji, Toaquiza, Clelio, Benjamín. Molina, Jácome, Orlando, Marcelo. Quimbita, Rocana, Alex, Ramiro. Hualotuña, Simbaña, Edwin, Giovanni. Y Amón, Viteri, Lourdes, Guadalupe. Muchas gracias. Parroquia Belisario Quevedo. Taipe, Condorcana, Luis Ernesto. Marín Zambrano, Jennifer Gabriela. De la Cruz, Yango Simón Virgilio. Gutiérrez Ataballo, Alicia Pilar. Y Jiménez Bustillos, Víctor Hugo. Gracias, Belisario Quevedo. Inmediatamente, mientras se pasan para la foto, daremos lectura de los nombres de la siguiente parroquia. Parroquia Guaitacama, Cantón La Tacunga. Traves Vargas Rolando Faustino. Isa Cabay Paola Mercedes. Aymacaña Chuquilla Luis Eduardo. Chasi Tuapanta Mayra Alejandra. Y Almachi Quinatoa Edwin Rolando. Gracias a Belisario Quevedo y pasa a Guaitacama, por favor. Muchas gracias. Y mientras se toma la fotografía, damos cuenta de la presencia de las siguientes autoridades de la parroquia rural José Huango Bajo, Cantón La Tacunga. Maldonado Mora Rosa Elvira. Vascones Terán Vascones John Mauricio. Guano Real Luis Gabriel. Yanes Arias Edgar Ramiro. Iguano Guano Emerson Rolando. Gracias a Guaitacama y pase la parroquia de José Huango Bajo. ¡Que viva Guaitacama! Muchas gracias. Inmediatamente destacamos los siguientes nombres de la parroquia de Mulaló. Miembros de las juntas parroquiales. Ávila Santa Fe Nelson Gustavo. Roballo Chango Luis Hermel. Toapanta Pérez Ana Lucía. Listo Roballo Miriam Mercedes. Oña Lamar Blanca Gladys. Hasta allí, Mulaló.
Mientras se registra la foto, convocamos a los integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Poaló. Unaucho Choloquinga José Rafael. Choloquinga Choloquinga José María. Valenzuela Mendoza Mario Fabián. Ante Cuyachamín María Flor. Y Ayala Choloquinga María Carmen. Por favor, Poaló. Mientras se registra la fotografía correspondiente, convocamos a las siguientes personas de la parroquia San Juan de Pasto Calle, Cantón Latacunga. Aliega Ainuca Luis Javier. Marcalia, perdón, Cajamarca Chicaiza Nelly Margot. Rocha Mejía Milton Iván. Toapanta Ana Luisa Segundo Roberto. E Isa Bisuete Luis Santiago. Muchas gracias. Gracias. Pase por favor, Pasto Calle. Parroquia Rural Cantón Latacunga, Tanicuchí, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, Toctaguano Toapanta Jessica Elizabeth, Vilca Pérez Norma Jacqueline, Casa Tipán Marco Vinicio, Yanes Zapata Ángel Eduardo, y Pacheco Guerrero Luis Aníbal. Pase Tanicuchi, por favor. Muchas gracias. Damos lectura de las autoridades de la parroquia rural de San Antonio de Toacaso. Vaca Guangaje José Reinaldo. Chacha Quinaucho José Antonio. Alomoto Alomoto Edwin Patricio. Rivera Santana William Fernando. Catota Alomoto Jennifer Paulina. Con Toacaso terminamos el cantón Latacunga, sus 10 parroquias rurales. Iniciaremos entonces con las parroquias del cantón Pujilí. Parroquia Angamarca, Vichisela Usco Edwin Romero. Chaluisa Jacho José Francisco. Villasís Liocana Edgar Patricio. Vichisela Cocha Clemencia Isabel. Y Chaluisa Umajinga Sara Azucena. Vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Angamarca, Cantón Pujilí. ¡Que viva Angamarca! Convocamos también a los señores vocales del GAD Parroquial Guangaje. Otto Manzano José Gabriel. Toaquiza Pastuña Luis. Tigasi Vega Edgar Roberto. Toaquiza Toaquiza María Rosa. Y Toaquiza Ilaquiche Blanca Leticia. Por favor,
Señoras y señores, compañeras y compañeros de la parroquia rural de Huangaje, Cantón Pujilí, mientras se registra fotográficamente este momento, convocamos a los señores vocales del GAD La Victoria, Pujilí, Chicaiza Carvajal Tarquino, Espinosa Padilla Diego Bolívar, Figueroa Pacheco Cisne Moraima, Páez Acosta Edgar Gustavo y Olmos Suárez Narcisa de Jesús, vocales del GAD La Victoria, Cantón Pujilí. Enseguida, mientras se ubica La Victoria, convocamos a los señores que integrarán, hombres y mujeres, el gobierno autónomo descentralizado parroquial de Pílalo. Guaranda ante Joana Maribel. Payo Guamán Carlos Rodrigo. Ayala Baño Liliana Cecibel. Toaquiza Guaranda Rosa Isolina. Lozada Arboleda Ángel Arturo. Muchas gracias. Mientras pasa Pílalo, por favor, para el registro fotográfico, convocamos a los integrantes del GAD Tingo La Esperanza, parroquia Tingo La Esperanza, Cantón Pujilí. Villasís Tobar Arelis Yanina. Díaz Chihuano Claudio Luis. Gavilanes Chusín Walter Patricio. Chitalogro Casillas Luis Osvaldo. Iguamangate García Mario Rodrigo. Muchas gracias a los integrantes del GAD Pílalo y convocamos para la foto del registro a los amigos de Tingo La Esperanza. Mientras tanto, damos lectura de los nombres de la parroquia Zumbagua. La Tacunga Pastuña Manuel. Pilalombo Cusco Julio César. Tulpa Chaluisa Luis Alfredo. Y Usco Chaluisa María Laura. Convocamos también, hay una persona que me faltó de Zumbagua, Chihuano Pastuña Juan Giovanni. Estamos completos, por favor, gracias. Muchas gracias. Hemos concluido con el Cantón Pujilí, con la parroquia de Zumbagua. Miembros del gobierno autónomo descentralizado parroquial de Zumbagua, para finalizar Pujilí. Atentos, Cantón Pangua. Cantón Pangua, parroquia Moraspungo. Salazar Gancino Mario Fernando. Hernández Ramos Neiva Estefanía. Logroño Barrio Nuevo Dídimo Joel. Vélez Luzpa Paola Caterine. Y Ortiz Sánchez Edwin Eladio.
Gracias, y pasamos con las autoridades del GAD Moraspungo. Inmediatamente convocamos a las autoridades del GAD Pindjopata. León Caranqui Víctor Daniel. Caizaguano La Cinquiza María Digna. Venegas Tixe Luis Eduardo. Barriga Falcón Mayra Jimena. Y Yoacana Toaquiza María Aida. Muchas gracias, Moraspungo. Pasamos Pindjopata, por favor. Gracias. Y convocamos a la última parroquia del cantón Pangua, probablemente la más lejana. Ramón Campaña. Cuchiparte Baño Manuel Patricio. Toapanta Yanchapanta Neris Patricio. Tixelema Manuel Mesías. Sicha Yanchaliquín Segundo Moisés. Y Amores Wilson Gonzalo. Nos faltaba una parroquia más, por favor, para el registro fotográfico. La última, Ramón Campaña, gracias. Mientras, ahora convocamos a las autoridades del gobierno autónomo parroquial del Cantón Salcedo. Iniciamos con Antonio José Holguín. Córdoba Torres Susana Margarita. Naranjo Morales Carmen Edith. Torres Suárez Fausto Neptalí. Pérez Mañay Mélida Felipa. Y Lucero García Benito Eduardo. Parroquia Antonio José Holguín. Cantón Salcedo. Mientras se registra fotográficamente, convocamos a los miembros del GAD Cusubamba. Isa Curay Juan Emilio. Tulmo Chanchicocha Nelson Victoriano. Sevilla Miño Gloria Ernestina. Criollo Cayancela Jocelyn Dayana. Y Achote Isa Luis Ernesto. Gracias, Antonio José Holguín, y pasan las autoridades del GAD Cusubamba. Mientras llamamos a las autoridades del GAD Mulalillo, Cantón Salcedo, Yanes Astudillo Edison Giovanni, Solís Escobar Raúl Enrique, Toaza Sandoval Héctor Homero, Guamaní Palomo Nancy Lorena, Iquinatoa Chicaiza Sabrina Amparo. Gracias, Cusubamba. Y pasa en estos instantes Mulalillo. Ahora convocamos a Mulliquindil Santa Ana, Cantón Salcedo, autoridades del GAD parroquial. Moyocana Rosero Iralda Isabel.
Albán Fonseca Lídimo Ernesto. Saca Plasencia Segundo Gerardo. Carrillo Taipe Marco Jacinto. Y Quispe Largo Jessica Joana. Muchas gracias a Mulalillo y continuamos con el registro fotográfico de Mulliquindil Santa Ana mientras damos cuenta de las autoridades de la parroquia de Panzaleo, Cantón Salcedo. Valseca Gijón Juan Carlos. Paredes Chiliquinga Edwin Fabián. Cunalata Núñez Walter Guillermo. Fonseca Valseca Lourdes Elizabeth. Y Villasís Caiza Lucy Paulina. Gracias a Mulliquindil Santana y esperamos a las autoridades del GAD Panzaleo. E inmediatamente hemos de dar cuenta de las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sichos. Iniciamos con Chuchilán. Pilatasi Huamangate José. Millingalli Chuchilán Miguel. Latacunga Ante José Manuel. Pilatasi Chusín Jorge. Y Traves Chusín Blanca Emérita. ¿Listo? Gracias, Salcedo. Muy gentiles. Hasta ahí el Cantón Salcedo y con los nombres mencionados, continuamos con la parroquia de Chuchilán. Mientras convocamos a los señores vocales de Isinglibí. Zamora Licintuña Tito Hernán. Cuchiparte Díaz Luis Gabriel. Tigasi Vargas María Esther. Ayala Licintuña Olmedo. Y finalmente, la autoridad de Sinlibí, del GAD Parroquial, Ramos Herrera Ercelinda. Gracias, Chuchilán. Continuamos con Isinglibí. Parroquia Las Pampas, Cantón Sichos. Miembros y autoridades del GAD Parroquial. Valseca Porras Fernando Rubén. Galiardo Portilla Doris Viviana. Rodríguez Veintimilla Luisa Heroide. Córdoba Castellano Diana Margot. Y para cerrar Las Pampas, Martínez Fernández Wilson Germán. Gracias, Isinglibí. Pase por favor Las Pampas. Mientras se realiza el registro fotográfico, bueno, el señor concejal Porras quiere una foto también. Le vamos a dar gusto. Un aplauso para Sichos, por favor. Continuamos con Las Pampas. Muchas gracias. Vamos con Las Pampas. Muchas gracias. Ya habíamos dado a conocer. Mientras tanto, continuamos con la parroquia Palo Quemado, Cantón
Sichos. Autoridades del GAD parroquial. Guarochico Muñoz Gabriela Araceli. Veloz Vélez Mercedes Guadalupe. Rivadeneira Quijo Mayra Estefanía. Pazmiño Esquivel Raúl Wilfrido. Y Mazapanta Basante María Lorena. Gracias, Las Pampas. Y continuamos con Palo Quemado. Hemos concluido el Cantón Sichos. Vamos a convocar a las autoridades del nivel de gobierno que lo consideramos más importante por la cercanía al territorio, como lo es el GAD parroquial. Saquicilí, parroquia Canchagua. Negrete Tocte Gerardo. Yumitasig Cóndor Nelson Ricardo. Cayo Oña Elvira Lucía. Calapaqui Toaquiza Joana Maribel. Y cerramos Canchagua con Cunduyi Chango Luisa María Yolanda. Muchas gracias a Palo Quemado del Cantón Sichos y recibimos ya a las autoridades del Cantón Saquicilí, Parroquia Canchagua. Mientras damos a conocer las autoridades de la parroquia de Chantilín, Cantón Saquicilí, Chicaiza Barragán José Andrés, Valenzuela Toapanta Luis Avelino, Martínez Venegas Segundo Marcelo, Cayo Payasco Claudia Natalí, y Núñez Álvarez Jenny Elizabeth. Gracias, Canchagua. Continuamos con la foto de registro con Chantilín. Mientras pasan estas autoridades, convocamos a los miembros del GAD Cochapamba. Cofre Totasi Luis Enrique. Totasi Jami Amable. Totasi Lutuala Doris Maribel. Perdomo Vaca Alejandro. Y Cofre Logro Gladys. Gracias, autoridades del GAD Chantilín. Pasa inmediatamente Cochapamba. Con la parroquia de Cochapamba culmina la entrega de credenciales del Cantón Saquicilí e inmediatamente convocamos a La Maná, parroquia Huasaganda, Pazmiño Ibáñez Edwin Omar, Medina Asqui Gladys Teresa, Cunuay Cunuay Luis Artemio, Suatunce Chusín Olmedo Washington y Ayala Pilatasi Elvia Blanca. Hasta ahí el GAD Huasaganda. Pasen, por favor. Mientras se registra la foto, convocamos a las autoridades de Pucallaco, Medina Madril José Luis, Medina Villamarín
Víctor Raúl. Molina Álvarez, Jessica Mireya. Herrera Viera, Blanca Cecilia. Y Flores Lombeida, Lilia Isamar. Gracias, Guasaganda. Y cerramos con la parroquia de Pucallaco. Tenga la bondad, pase por favor. Muchas gracias. Brindemos, por favor, un fuerte aplauso a las autoridades electas de las concejalías urbanas y rurales, así como a las vocalías de las juntas parroquiales rurales de la provincia del Cotopaxi. La credencial que hoy recibieron como autoridades seccionales contienen los sueños y la esperanza de quienes confiaron en ustedes. Éxitos en sus funciones. La Mesa de Seguridad Electoral es una instancia que se instala a escala nacional y provincial y que reúne a todas las instituciones que participan de forma directa o indirecta en la organización de los comicios. A continuación, entregaremos un reconocimiento a las autoridades e instituciones que integraron la Mesa de Seguridad de la provincia del Cotopaxi. Fiscalía Provincial de Cotopaxi, tenga la bondad de pasar. Cuerpo de Bomberos del Cantón Latacunga. Agencia Nacional de Tránsito de Cotopaxi. Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad. Dirección Distrital 05D01, Latacunga Educación. Policía Nacional Subzona Cotopaxi número 5. Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Latacunga. Y en esta primera parte, el Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Por favor, a sus representantes. Pedimos, por favor, podemos tomarnos después las fotografías, aún no hemos terminado. A ver si nos ayudan, tengan la bondad. Yo sé que es un momento emotivo, pero todavía no ha concluido el evento. Muchas gracias. Continuamos con este reconocimiento a la Mesa de Seguridad. Por favor, no podemos continuar si no toman asiento. Tenga la bondad. Tenga la bondad. A ver si nos ayudan, por favor, tomando asiento. Ya estamos concluyendo, por favor. Luego pueden tomarse las fotos. Gracias. Gracias, señores fotógrafos. Muy amables. Gracias. Gracias. No podemos continuar si no toman asiento. Tenga la bondad. Señor Guillaicuna, ese es el puesto de la señora prefecta. Por favor, retírese. Gracias. Tenga, gracias. Muy gentil. Tomamos asiento, por favor. Ya terminamos. Dos puntitos más. Convocamos entonces a la Cooperación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, Dirección Distrital 05D01, Latacunga Salud. Brigada de Fuerzas Especiales
número 9 Patria, en la persona del coronel de Estado Mayor Conjunto Gustavo Iturralde Maya, comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales número 9 Patria, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Federación Deportiva de Cotopaxi, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi, Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi, Gobernación de Cotopaxi y Dirección Distrital 05 D01 Latacunga Cotopaxi MTOP. Gracias, por favor, a los delegados o a las personas titulares que están aquí, pasar inmediatamente para recibir este reconocimiento por su trabajo en la mesa de seguridad en el último proceso electoral que lo hace el CNE Cotopaxi. Tomamos asiento, por favor. Ya terminamos. Dos puntos, por favor. Tenga la bondad. Muchas gracias. Gracias a todas las instituciones que hicieron posible y arrimaron su hombro para que el último proceso electoral tenga el éxito esperado. Se hace entonces la entrega de estos reconocimientos a las instituciones que prestaron su contingente para el éxito del último proceso electoral. A los señores concejales, por favor, les pedimos tomar asiento un ratito. Luego vamos a hacer la foto del recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Las elecciones seccionales 2023 contaron con miradas y voces independientes de las organizaciones políticas, de la cooperación internacional y la sociedad civil y la academia. Organizar elecciones es una tarea colectiva. Contamos con el respaldo permanente de las organizaciones políticas, de la cooperación internacional, de la sociedad civil y de la academia, y destacamos el compromiso cívico de los miembros de las juntas receptoras del voto. Desde el Consejo Nacional Electoral ratificamos el compromiso para cumplir con nuestras competencias, con total transparencia, honestidad y amor a la tierra que nos vio nacer. Los invitamos a ponerse de pie para la salida del estandarte nacional con la banda de la Brigada de Fuerzas Especiales número 9 Patria en el acompañamiento del toque marcial. Muchas gracias. Thank you.
Que tengan un excelente día.